conocida bodega se suscitó un enfrentamiento entre la policía de Hidalgo y una banda que se dedicaba al contrabando de personas. Una llamada anónima dio parte a la policía. Se habla de varios detenidos en la escena y al igual de una joven que recibió un impacto de bala. Y así desde el apoyo de la comunidad para dar con el paradero de esta misma. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ahí voy! ¿Quién es? Ay, ¿qué pasó, señorita? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Siéntame, señora! ¡Siéntame, señora! ¿Pero de qué? ¿Qué tienes, hija? Alejandra, perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, señor! ¡No, amiga! ¿Qué es esto, Alejandra? ¡Alejandra! ¡No, señora! ¡Perdón! ¿Qué hizo esto, hija? ¡Señora, perdón! ¡Perdón, Alejandra! ¿Pero de qué? ¡Te perdono! ¿Y fue lo que pasó? ¿Por qué estás así? ¿Quién te lo hizo, hija? ¿Qué te hizo esto? ¡Alejandra, perdón! ¿Qué te hizo eso? ¿Qué me importa? ¿Pero quién te lo hizo? ¿Qué pasó? No me importa, mami. Te encontré. Qué bonita eres, mami. Qué bonita. Mi amor. No me toques, mami, por favor. No me toques. Oh, Dios. Quiero decirte. Quiero decirte. Que me perdones, mami. Desde hace mucho que te perdoné. ¿Te acuerdas cuando estabas chiquita? Sí, hija, sí. Tranquilo. De azúcar. Alejandra, hija, necesito que vengas. ¡Púrate, deprisa! ¡Vale, mami! Mi amor, necesito que vayas para la tienda de reguitos, amor. Aquí te acabo de anotar todo lo que necesitas. Sin falta le vas a decir a reguitos que te lo dé. Que mañana mando a alguien que le pague. Ten, mi amor, ten la nota, mi amor. Ve y no te demores, por favor, ¿eh? Pero me compras un dulce. Alejandra, hija, yo que quisiera comprarte un dulcito, mi amor, pero yo no tengo para el dulce, ¿ok? Así es que vaya, mi hija, haga lo que tenga que hacer y vaya. Y no te demores. Ándale, mi amor, ándale, púrese. Ándale, mi amor, ¿qué me ama? Dios mío, ¿qué más que hacer? Ay, estos pasteles. Ay, Dios. Será el colmo, señor. Será el colmo, Dios mío. Estoy harta. Ya ni para mi dulce me alcanza. No puede ser esto, señor santo. Voy a tomar la oferta. La oferta que me habían comentado. La voy a tomar. Sí, lo voy a hacer. ¿Y ahora, mamá? No preguntes, mi amor. Tranquila, ¿eh? Qué gusto verles, pero ¿por qué tanta prisa? La verdad es que necesito hablar con ustedes. Gracias por venir. Claro, Elena. Dime, ¿qué pasó? La verdad es que ya lo pensé muy bien y sí quiero aceptar la oferta de la gente que me había comentado que viven en McAllen para irme a vivir allá. ¿Pero estás segura de la decisión que estás tomando? Pues sí, sí, hermano. Sí lo he pensado muy bien. Y sabe, desde que se fue Rogelio, no ha pensado otra cosa más que darme otra oportunidad de vivir. No nomás para mí, sino para mi hija. A seguir adelante. Yo tengo que salir en esto. Y ya estoy bien decidida en lo que estoy haciendo. Y le doy bastante las gracias por venir y darme esta información que tanto necesito para yo irme a lograr mis sueños. Y no nomás los míos, sino los de Alejandra también. Que su futuro es mi futuro. Indudablemente que es una decisión muy dura la que estás tomando. Pero ¿te has puesto a pensar que es un país diferente, los Estados Unidos? Otra cultura, otra idiosincrasia, otro todo, otras costumbres, y que ustedes no están preparadas para eso tan difícil a lo que se van a encontrar. ¿Sabe? Que ya ni me alcanza para los gastos, para nada. Mandé a mi hija para allá, para la tienda, ir a comprar unos dulces y leche, y no me alcanzó para eso. El país al que vas es diferente, otra cultura y otro todo. Hay algunas cosas
a las que tú no estás acostumbrada con tu hija. Por lo tanto, tienes que enfrentarte a ello. Pero si tú has tomado esa decisión, pues solo te recuerdo que la vida de las personas no depende de las oportunidades que tenga, sino las decisiones que sepa hacer. Lo sé, pastores. Por eso pido sus oraciones, para mí y para mi hija. Pues, Elena, esta es tu decisión. Nosotros estamos muy conscientes que vas a necesitar ayuda. La familia de la que te platicamos es una familia que está en McAllen. Ellos asisten a una iglesia y el pastor es nuestro amigo. Queremos que esta decisión que tú has tomado pues sea realmente algo que Dios pueda respaldar y bendecir. Nuestro deseo es que Dios te guarde y te prospere. Y aquí están los datos de esta familia que ya sin duda está esperando por ti. ¡Ándale, señora! ¡Púrale! ¡Ándale, güero! ¡Ándale, señor! ¡Ándale, las tortugas caminan más rápido que ustedes, hombre! ¡Se la bañan! ¡Ándale! ¡Apúrale! ¡Ay, Tami! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde has estado toda mi vida? ¿No es solterita tú? Oye, mami. Oye, ¿tú eres soltera? Oye, ay, vamos. Cuidado, amiga. Oye, ¿no eres casada? ¿Divorciada? ¡Agáchese, agáchese! ¿Quién es usted? ¡Cállese la boca, que ya está la migra y nos pueden oír! ¡Cállese y dígale lo mismo a su hija! ¿Me va a ayudar a cruzar el río? ¿Trae dinero? ¿Cómo que dinero, señor? Si usted no trae dinero, yo no le puedo ayudar. No, es que ahí está la migra. Por favor, señor, por favor, ayúdeme. Señor, necesito cruzar el río. Mire, por favor, ayúdeme. Ay, ¿cómo le podemos hacer? Ya sé. Mire, si usted me da un besito en la frente, mira, se pueden arreglar las cosas, mínimo. ¿Cómo que es besitos? Oye. ¿Qué piensa usted o qué? Viejo cerrero, por favor, ayúdeme. Se lo estoy suplicando. Cállese, ayúdeme. No, bueno, si los doy a la migra, se los va a llevar a mí. O sea. Cállese la boca picando de pocos pelos ahorita, ¿eh? Oye, este, ¿qué piensa, viejo marrano? ¿Qué soy o qué? Usted me va a ayudar en este mismo instante, porque si no voy a gritar. A los dos, a mi hija y a mí, y a usted también. Shh, cállese, y bueno. Me va a oír la migra. Bueno. Y se lo va a llevar a usted y a mi hija juntos. Bueno, mira, cállese. Van a cruzar aquí, se van a agarrar de la cuerda. Y al cruzar, dicen al tacuache que yo me las arreglé con ustedes. Váyanse, por favor. Muchas gracias, señor. André, ya, váyanse. Usted es un cabrón. Póngale ya. Vamos, Alejandra. Muchas gracias. Que yo se la pague. ¡Alejandra! ¿Estás bien? Qué bueno, chiquita. Qué bueno que estás bien. Te doy las gracias, Padre Santo. Gracias por estar conmigo en este momento tan difícil. Te seguiremos, Señor. Porque dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios anda buscando los que tienen. Eso empieza contigo, empieza con uno, pero ciertamente desea tener Dios varios, un equipo, y más que un equipo, toda una generación. Generaciones han pasado, han existido, han tenido la ocasión de hablar, de ser y de deshacer. O generaciones han pasado, muchas de ellas han dejado su huella, su marca. Lamentablemente algunas no han sido muy buenas. Pero ¿qué tal de nosotros ahora? ¿Qué tal de ti, joven? ¿Te levantarás tú como un nuevo miembro de una nueva generación? Una generación que está llena. Seamos cada vez más como Cristo, cristocéntricos, llenos de Él, siendo a la imagen de Jesús, actuando a la imagen de Él, haciendo sus cosas, realizando sus obras. ¿Qué te pasa? Suéltame.
¿Qué estás sinvergüenzada? ¿Qué estás haciendo? Esto no es vida, mamá. Que estamos en un templo. Siempre estamos aquí, mamá. Desde que nos vinimos de México, siempre estamos aquí. Todos los días. Si no es día de festejo, si no es día de oración, si no es día de... Mira cómo me estás respetando. Ya estoy harta. ¿Qué es eso? ¿Tú crees que todo esto me puede mantener? Si ni me mantienes tú, mamá. Mis amigas me mantienen, mamá. Me compran todo, me prestan todo. Me hacen el pelo. Mírame. Mírame. ¿No me miras, mamá? ¿No me miras? ¿Cómo que te miro, hija? Estoy hermosa, mamá. Ay, Dios mío. Pero hermosa, mira nada, mamá. Más. Por eso te dejó mi papá, vieja pastelera. ¡Alejandra! ¡Alejandra, hija, ven! ¡Alejandra! 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 ¡Alejandra, hija, ven! Elena, ¿qué te pasa, mija? ¿Oí los gritos? ¿Qué te pasa? ¡Ay, hermana! ¿Qué tienes, mi reina? ¿Qué pasa? ¡Es Alejandra! ¡Esta niña se me acaba de ir! Mira, cálmate. ¡Perdóname con el servicio, hermana! Cálmate, cálmate. Mira, vamos aquí adentro, mi reina. Vamos a orar. Vente, vente. Vamos a orar. Vente, vente. ¡Ay, Dios mío! Cálmate, cálmate. Vamos a orar. ¡Ay, gracias! Siéntate, Elena. Gracias, pastora. Cuéntame, amiga, ¿qué pasó? Lo que me dijo mi hija allá afuera. Cada palabra es cierta, hermana. Son unas palabras tan dolorosas que me llegaron hasta el profundo de mi corazón. Pero es verdad. He fracasado en mi matrimonio. Y simplemente soy una pastelera. Por lo que he luchado, ha sido una guerrera. Y ahora ella se me da. No es fácil, hermano. No. Tú no eres ninguna fracasada. Acuérdate de la palabra de Dios que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué, Elena? La oración cambia las cosas. Mira, tú no has sido una mala madre, mija. No se mete eso en la cabeza, mija. ¿Sabe una cosa? Acuérdate del hijo pródigo. ¿A poco no volvió? Me da gusto oír esas palabras, hermano. Usted no es nada. Usted no estaba perdida. El Señor ya la encontró. Vamos a salir adelante. Lo lograremos. Claro que sí. Dios te bendiga. Lástima que tuve que trabajar. It's top secret, hello. Señora Laura, disculpe. No, tengo que colgar. Besitos. Doña Elena, pásenle. Pásenle, por favor, pásenle. ¿Cómo está? Qué gusto verla. Siéntese, doña Elena.
Explíquenme por qué viene así, pues si las, no la conozco. Mire una molada que viene, tantos años que tengo de conocerla y no la reconocí, oiga. Discúlpeme, señora Alondra. Mire, por última vez, ya no me diga señora Alondra. Son muchos los años que tenemos de conocernos y le he agarrado mucho cariño. Por eso me duele verla como la veo ahora. La desconozco por completo. Por completo, la veo muy demacrada. Además, usted nunca me molesta, oiga. Al contrario, me sorprende ver que todavía hay mujeres con un corazón como el suyo. Yo sé que usted es una mujer muy ocupada y en verdad ya se me hizo hasta costumbre venir a cada lunes a venir a preguntarle por mi hija, pero pues una madre nunca pierde las esperanzas. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Puedo hacerle una pregunta? Algo personal. Claro. Dígame usted. Discúlpeme lo que le voy a preguntar, pero usted sabe el trabajo que yo hago aquí. Son muchos años de conocernos ya. Usted ha visto que casos vienen, casos van. Mire cómo tengo el escritorio lleno. Algunos se resuelven, otros no. Pero usted, tanto tiempo. Por favor, sea sincera conmigo. Dígame, ¿qué le hace pensar a usted que su hija va a regresar y que la va a volver a ver? Dios, señora Alondra. Siempre ha sido Dios el principio y el fin de mi vida. En todo Él me ha sostenido. Quizás no he sido una buena madre, una buena esposa. Quizás las cosas que uno hizo van y repercuten en los hijos. Pero yo tengo confianza en mi Dios. Mi fe, mi confianza, mi esperanza están en Él. Por eso Él es el que me da la fuerza. Por eso estoy sostenida, en pie, señora Alondra. Qué bonita forma de explicármelo, doña Elena. Ahora entiendo por qué detrás de sus ojos tan tristes que siempre he visto, también he podido encontrar una fuerza interna que yo no podía entender. Y de qué forma tan hermosa me lo acaba de explicar. Ahora entiendo que su Dios es un Dios real. ¿Cómo puedo hacer yo para conocerlo así? Es mi hermano, ¿me aguanta tantito, por favor, Miguel? ¿Sí? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Ahorita? Miguel, es que... Sí, está bien. Yo paso, ya voy para allá. Sale. Doña Elena, discúlpeme, es que mi hermano me está esperando. Tengo mucho tiempo de no verlo y necesito pasar por él al aeropuerto. Gracias, gracias, Alondra. Se lo agradezco muchísimo. No me des las gracias, por favor. Que Dios la bendiga, que le vaya muy bien. Aquí estoy para usted. Qué rico. Ya nos llegó la comida, amiga. Hello, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Hello, ¿estás despierta? No traigo nada, todo tranquilo. No, tú a mí no me engañas, tú traes algo, te noto media despistada. Bueno, igual y sí traigo algo y... Cuéntamela más despacio, ¿qué es lo que te pasa? Desahógate. Y mira, te cuento que últimamente he estado teniendo unos sueños bien raros que me traen muchas memorias de cosas que dejé atrás. Mi vida, mi infancia. Yo sé que no me vas a creer, pero yo cuando estaba chiquilla yo iba a la iglesia. A ver, explícamelo más despacio. Mira, si me vas a hacer burla, mejor olvídalo. Ya no te cuento. Ay, tranquila, hay que ponerle un poco de sazón a la vida. A ver, explícame. Yo cuando me fui de mi casa, yo me fui en mal plan. Yo me fui sin importarme nada ni nadie. No sé, me creí de un tipo, claro, lo típico. Me fui, me largué, me involucré con gente. Este chavo me explotó, prácticamente me prostituye. He calado todas las drogas que te puedas imaginar.
todos los vicios. Bueno, he hecho de todo. No te quiero ni platicar. Y si estabas en iglesia y sabías tanto de la Biblia y todo, ¿por qué te fuiste? Porque odio las reglas y me cansé de ser pobre. Entonces, ¿de qué te estás lamentando? Si lo que querías era dinero y ya lo tienes. Y mucho dinero, mucho. Pues sí, pero ahora es diferente. Ahora lo que quiero es una salida a todo esto. Pues en esta vida que escogimos, hay solamente una salida. Y esa salida es la muerte. Ay, cambiando del tema, ¿es tu tía? ¿Aló? Sí. Sí, ahorita vamos para allá. Ok. Bueno, esta vieja como siempre aguardando la fiesta. Mira, me lavo las manos, comemos bien rapidito y nos vamos. Porque esta ya anda, que ya sabes cómo se pone. Qué hipócrita me vi. Si supiera lo gordo que me cae, la odio. Muchas gracias. Gracias. No, así está bien. Así está bien, gracias. Gracias, ¿eh? Por favor, conteste esta llamada. Tenemos una misión. Ay, Miguel, ¿y ahora? Bueno. ¿Qué pasó, Miguel? Lo que pasa es que se me antojó una... ¿Cómo se llama? ¿Raspa o raspado? Están bien buenas, ¿eh? El Johnny creo que se fue al baño. Se le antojó a él también algo y, bueno, vinimos a comprarlo rápido. Pues tú te nos perdiste, oye, ¿qué? Pues supuestamente vi a tu hermana por ti. Ay, no inventes, no quisiste venir. Ok. Ok, te veo en el hotel. Ok, bye. Uy, se me está derritiendo esto. Adiós. Qué bueno que llegaron, muchachas, las estaba esperando. Aquí tengo parte de lo que les debo. Después les voy a entregar lo demás, no sé cuándo, yo les aviso. Lola, ándate con mucho cuidadito, ¿ok? Andas de resbalosa con mis clientes. Y tú, Alejandra, haz bien tu trabajo. Sabes que no tolero errores. Y les quiero dar un consejo. Si yo estoy donde estoy, es porque soy una mujer muy inteligente, ambiciosa, desconfiada, pero sobre todas las cosas, una mujer que he sabido cuidar mi dinero. Por eso les digo, cuiden su dinero, no lo malgasten en tonterías. Y ahora, lárguense que tengo cosas que hacer. Ya me aguadó la fiesta. A ver ahora cómo hago para cambiarme. Pues en fin, en el carro o algo, a ver cómo le hago. Sí, yo también. Bueno, ya igual. Entre más pronto nos formamos. Yo que no tengo ganas de contestar nada. Ay, Úrsula, Úrsula. Sí. Te estoy mandando una mercancía. ¿Ahorita mismo? Sí, ahorita mismo. Mira, tenemos una sociedad y yo ya estoy cumpliendo mi parte. No te me hagas el tonto. ¿Qué te pasa? I'm warning you. ¿Y tú crees que tú vas a asustarme? No te hagas el payaso. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Me colgo? Aparte que no habla bien el español. Necesito que pases por mí a las 9:30. Ay, ¿ahora por dónde van a llegar? Las 5.
Lola, Lola, Lola. Hoy no tengo tiempo para complacerte, pero ¿qué tal si bajan de mercancía y se me van rápido? ¿Eh? Oigan, ¿qué onda? ¿Quieren un hotel o qué? ¿Cómo lo separo? ¿Un cafecito, no? Uy, 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 qué bien vienes acompañada el día de hoy. ¿Qué onda, mi güerita? Color de llanta, aquí está su rin cromado. ¿Eh? Venga. ¡Cuidado, güero! ¡Con cuidado! ¿Eh? ¡Con cuidado! ¡Tú a mí no me amenazas! No porque te hayas acostado conmigo significa que me vas a mandar, ¿de acuerdo? Así que baja la mercancía. Sí, güerito. Sí, lo que tú digas. Órale, muévese. ¡Muévese! ¡Órale! Luego, tú y yo vamos a hablar. Te voy a quitar esa cara de mujer. Apúrate que no te hago tu tiempo. ¡Órale, rápido! ¡Rápido! ¡Bájense! ¡Órale! ¡Órale, rápido! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Métete! ¡Órale! ¡Tu mamá! ¡Rápido! ¡Órale! ¡Muévanse! ¡Órale, ya! ¡Lárgate de aquí! ¡Órale, córrele! ¡Órale! ¡Órale, ya. Muévete, muévete! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Llévala a tu amiga. ¡Órale! ¡Muévanse! ¡Súbanse, caray! ¡Vámonos! Bendito Dios, en este momento me acerco ante ti pidiéndote misericordia. Señor, te doy gracias por todo lo bueno que has sido para conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nunca me has dejado. Nunca me has abandonado, Señor. Siempre has estado allí, pero tú sabes el dolor que traigo. La tristeza que traigo en mi corazón por mi hija Alejandra. De abrazarla en mis brazos, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Te lo ruego, bendito Dios. Te lo ruego, Señor. ¿Estás contento? Veme, veme. Qué bueno. Estoy feliz de que hayas aceptado dentro de todo lo que tenías que hacer el día de hoy. Y yo estoy feliz de tenerte en mi vida, mi amor. Eres el mejor padre, el mejor esposo. Te doy gracias a Dios por tenerte en mi vida. Te tengo unos regalitos, ¿eh? ¿Unos regalos? ¡Dos! ¿Quieres ver? Tu restaurante favorito y... checa. ¡Wow! ¿El reloj que vimos ayer? Mi amor, no te hubieras molestado. ¿Cómo que molestia? ¿Cómo crees? Vi que te gustó y aparte, pues, mira, se te ve padrísimo. A ver. Sí, 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 mira. ¿Te gusta? ¿Sí? Sí. ¿Y tu otro regalito? Ajá. También te va a gustar. Soy yo. Ay, ¿qué ñoña eres? Eres una ñoña. Ay, loquito. Voy al baño. Ya vuelvo, ¿sale? Pero no te tardes, ¿eh? No, no. No. Qué regalo. Pero qué sorpresa. Nuestro amigo, el güero. ¿Puedes saber qué es lo que haces aquí? Te he dicho mil veces que no me gusta que me vean contigo en la calle. Tranquilo. Si ya nos íbamos. Nada más vinimos a cenar. Está bien, provecho. Ya lárgate, ¿sí? Sí, ya lo sé que andas con tu mujercita. Ya lo sé. Y no quieres que nos vean juntos porque se va a dar cuenta de tus marranadas. Yo no sé de qué me estás hablando. En fin, yo no vine a eso. Yo vine a que me pagues lo que me debes. Ah, y cuidadito con andar maltratándome mi mercancía. Está bien. Ya dijiste lo que tenías que decir, ¿verdad? Ahora, ¡lárgate! Y llévate el muerto de hambre contigo. Vámonos. ¿Ya escuchaste? I'm watching you. Y yo también. Ya te vi. Toma. Llévate las barnas. Gente, amor. Ay, un proveedor con el que tuve un problema hace mucho tiempo.
tiempo. ¿Cómo no voy a estarlo? Estoy contigo, mi amor. ¿Nos vamos? Yo. No lo puedo creer, siempre me hace lo mismo. ¿Qué Dios, pasa? Lo vi primero. ¿No viste lo que hizo? Relájate, tranquilízate. Mira, vinimos a distraernos, a pasar un buen rato. ¿No te crees que es que yo estoy harta, harta? Me tiene harta, porque siempre me hace lo mismo. Yo lo vi primero. Mira, yo lo vi primero. Siempre me está bajando los galanes que yo veo. Vamos a bailar, vamos a tomar porque con eso que anda ella viviendo la vida loca. O sea. No, 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 no. Perdona, amiga, yo lo celebro. Esto no se va a quedar así. Me las va a pagar, me las va a pagar. Amor, ven por tu café, por favor. ¿Tú qué? ¿A dónde vas con tanta prisa? Ya me tengo que ir, perdóname, ya no me dio tiempo de hacerte de desayunar, pero ahí te dejo unas cosas. Me tengo que ir, tengo un caso de una chica que se fue hace mucho tiempo y no lo podemos encontrar. Ay, relájate. Mira, Macalén no es tan grande ni que pareciera la República Mexicana, por favor, no la hagan emoción. Pues ya ves, parece que se la tragó la tierra. Igual te puedo ayudar, ¿tienes una foto de ella? Sí, ahí en el... ¿Dónde es eso, ok? No, ya me voy. Te encargo a la niñera, no, al niño. Con la niñera, no se te vaya a acertar, ok. Disculpe, señorita, buenos días. Buenos días. ¿Qué le podemos servir, diga usted? Un café bien cargado, por favor. Un café. Permíteme limpiar aquí porque así me dejaron. Sí, por favor. Sí, señorita. ¿Quiere que traiga el menú también? No. Fíjese que quiero algo así bien mexicano. ¿Quiere como comida casera? Ándele. Sí, señorita. Lo molestó con saber dónde está el baño, por favor. Aquí a la izquierda, señorita. Al fondo. Sí. ¿Puede pasar? Ok, bien. Sí, gracias. Don Mateo. Ah, le encargo el changarro tantito, ¿no? Sí, señor. Es que necesito ir a depositar un dinero al banco, ¿está bien? Me cuida. Me lo cuida bien, ¿eh? Seguro que sí. Ay, gracias. ¿Aquí está su desayuno, señorita? Sí, gracias. Es que le cargo una salsita, por favor. Y no, mejor tortillas no. Bien. ¿Crema para café? ¿Qué le pasa? ¿No le gusta esto? Ay, no sabe qué, mejor tráigame agüita o algo. ¿Quiere que le traiga alguna otra cosa, fruta o cereal o algo? Ay, no sé. Es que ando. La noto preocupada. Ay, no sé cómo. Pues igual y ando con broncas igual que todas. No. Usted no es igual que todas. Usted es distinta. Puede ser que tenga todo lo que ha anhelado tener en la vida. Pero lo más importante es el amor de Dios. Yo también. Por vivir una vida, como dicen ustedes, una vida loca, una vida desordenada, perdí mi familia. He batallado mucho, la verdad. Pero aprendí la lección. En esta manera de que cuando uno tiene el amor de Dios en su corazón, las cosas cambian. Y las cosas cambian para bien. No podemos hacer las cosas a nuestra manera y querer que nos vaya bien. Porque si no nos sometemos a la autoridad de Dios, es imposible que podamos vivir una vida que a Dios le agrade. Y como te digo, yo perdí mi familia, perdí todo. Pero por lo menos tengo pues la plena seguridad y la plena confianza que con el amor de Dios pues estoy luchando y estoy viviendo y estoy esperando también una nueva oportunidad que Dios me pueda dar, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y es el que debemos de buscar siempre. Piénsalo, las palabras vienen de Dios, el desayuno por cuenta mía. Sí, aquí estamos esperando. Gracias.
¿Qué pasó, pareja? ¿Qué te dijeron? ¿Pareja? Me cae que estás 6 horas de espera, si los está haciendo sufrir, ya te empezaron con sus vicios estos cochinos. ¿Sabes qué, Norberto? Me cae que eres un tarado, carnal. Cuando naciste rompieron el molde. ¡Ey, ey, ey! ¡Momento! Mi inteligencia nata, no me la estés criticando, ¿quieres? Nata, y hasta parece requesón. ¿Qué estás ahí? Pareja. Ya déjame, la estás regañando, por favor, aquí el único que puede regañar gente soy yo. Ya estuvo bueno. ¿Qué te dijeron? Pues que viene un agente especial, que de investigaciones, que nos va a traer más información, pero hay que estar espere y espere. No, pues wow, bastante avanzamos con tu espere y espere, ¿eh? No, pues wow, qué bonitos modos tan chulos de hablar. ¿Qué estás ahí? ¡Mírame! ¿No te damos cuenta a los nacos que te escuchan con... ¿Qué estás ahí? ¿Y tú? No, pues wow, ya está todo el internet. Ya, claro que sale famoso. 262, bestera. Digo. ¿Qué dijiste? Ya, paz, con paz, aquí, por favor. Ya estuvo bueno, ya. Ya estuvo bueno. Ya. Tanta peleadera. ¿Qué estás ahí? Buen día, señores. Precioso, diría yo. Bendita la tuerca del rin del camión que trajo el cemento donde estás parada, monumento. El caso es el siguiente, señores. Tenemos aproximadamente un año bajo investigación a una señora llamada Úrsula Villarreal, la cual tenemos entendido que ha sido cabecilla en una red de narcotraficantes de indocumentados. En solamente un año de operación, este grupo clandestino ha tenido un crecimiento muy alto. Ahora está empezando a tener clientes providentes de Brasil, Colombia, países de Centroamérica. Hace menos de un mes, esta mujer se asoció con una persona que es dueño de una bodega y ahí tienen a muchísima gente. Se me fue informado que esta noche se hará entrega de un cargamento de 46 indocumentados que se estará llevando aquí en esta ciudad. Las instrucciones del proceder de la investigación viene indicada específicamente con los documentos que ustedes ahora tienen en sus manos. Ustedes han sido seleccionados por su agencia para ser el grupo experto en ese tipo de casos. Y de la misma manera nos informó del trabajo extraordinario que llevaron a cabo en la ciudad de Sacramento, California. Les recuerdo que no se tolera error ninguno. Esta banda de criminales tiene que hundirse en su totalidad. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, señores, si no hay preguntas, ya tienen las instrucciones necesarias. A las 18 horas, nos vemos. ¿Entendido? Sí, gracias. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Todo bien? No, Yanni. La verdad, no. Hay algo aquí que me acabo de dar cuenta y no sé qué hacer. Créeme, parte de compañeros, somos amigos y hermanos. Lo que decidas, Mike, nosotros te apoyamos. ¿Qué saben que quieras que hagamos, Miguel? Gracias. Mira nada más, es que tus informantes están más pesados que cuando están en el Facebook o en el Twitter. Sobre todo con el nombre del que andamos persiguiendo. El güero y con la chica. ¿Qué tal? ¿De qué me perdí? ¿Por qué estoy cara de...? Lee bien los papeles tú, muchacho. Ya sabes quién es el dueño de la bodega. ¿Qué tiene? ¿Por qué me están viendo así? ¿De qué me perdí? Lo que tú dices que hagamos se hace. Estamos contigo. Oye, Miguel, tú de aquí no sales. Ustedes dos, vayan a checar la bodega. De aquí nada sale. Miguel, no sale nada. Nomás tú y yo, vámonos, Pablito. Pablito. Hola, Humberto Tijerina. Hola, buenas. Alondra. Humberto. ¿No te acuerdas de mí? Sí, te conozco. Te conozco, ¿verdad? Lo bueno que el noviazgo fue desde primaria. ¿Ah, cuál noviazgo? Sí, ¿no te acuerdas? Ay, no. Hace tiempo. Sí, no importa. No importa. No, sí importa porque como que te conozco y te conozco de hace tiempo. Sí, te conozco bien. Fíjate bien.
La primaria. No creo, sí, de primaria. Wow, qué tiempo, Lales, de no vernos. Sí, sí. Abogado y toda la cosa. Claro, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, soy trabajadora social. Hace algunos años una muchacha se fue de su casa. Dentro de los muchos casos que manejamos, este me tiene muy frustrada. Okay. Porque no hemos podido encontrar a esta muchacha. Hace muchos años que se fue de su casa. Y hace poco más de 3 años yo tomé este caso y no he podido encontrar a la muchacha. Me tiene muy frustrada porque pues el valle es muy pequeño. El valle es muy chico, todos nos conocemos. Y yo ya agoté todos mis recursos para poder encontrarla. La mamá está desesperada. Viene casi cada semana sin falta a buscarla. Me sorprende mucho la insistencia de esta señora. Yo no sé si sepas, pero no me enfoco en ese tipo de casos. Yo ayudo a la gente que está lesionada. Pero, digo, conozco a gente y aunque no te pueda ayudar, voy a buscar a ver quién te puedo conseguir. Ya sea un abogado o, de hecho, tengo un amigo en el FBI. Que a lo mejor le podemos hablar. Muy bien. Simplemente para empezar el proceso. O sea, no sé si te vaya a resultar, si la puedan encontrar o no, pero vamos a buscarla. Y te lo voy a agradecer muchísimo, claro. Alberto. Gracias. Claro que sí. Gracias, qué gusto verte. Igualmente, qué sorpresa. Sí. Y lástima que nos traen esas condiciones, estas situaciones, pero para eso estoy. Ayuda a la gente de todo tipo y esta es otra situación y a ver si te podemos ayudar. Gracias, Hola, vengo a ver al doctor. Me llamo Alejandra, tengo una cita. Okay, muy bien, espera un momento, ahorita traigo al doctor. Ok, gracias. Doctor, los resultados que me piden. Ajá, sí. ¿Qué dice ahí, doctor? Doctor, dígame qué dice ahí, por favor. El doctor y yo lo hemos revisado. Sus estudios están mal. Primeramente, tiene dos noticias malas y buenas. Uno es en que usted está embarazada. La otra es usted tiene SIDA y el bebé viene contaminado. Pero señorita, permítame decir una cosita. Dios nos ha dado la capacidad para poder ayudarla. Dios nos ha permitido que haya medicina para tratar de ayudar y curarla. ¿Cómo que me va a curar si me está diciendo que me voy a morir? Precisamente, primeramente Dios. Dios nos ha dado la capacidad. Vamos a tratar, hay medios, pero es costoso. Es mucho, muy costoso. ¿Cuánto cuesta? No lo sé, pero según el tratamiento, podemos lograr hacer algo. ¿Y el bebé? El bebé no lo garantizo, porque está contaminado. Sí, venimos buscando al güero. ¿Quién nos manda? Bueno, nos dijeron que veníamos a buscarlo para comprar ropa. A ver, pues ahí pueden pasar a ver qué hay. Disculpa, ¿tú eres...? Yo soy su asistente. Soy Gabriel. Ok, ¿y sabes si va a regresar en algún momento el güero? La verdad no, él es el dueño, entonces casi nunca anda por acá. Ok, gracias. Vale. ¿Cómo se habla? No puede ser. ¿Alejandra? ¡Dios mío! ¡Es Alejandra! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Alejandra, eres tú! ¡Alejandra, mía! ¡Dios mío! ¡Soy yo! ¡Soy yo!
¿Estamos bien? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué pasa, señor explicador? Súbete al carro. Ahora mismo. Está bueno que llegaste por mí, compadre. Mugre Johnny, nomás por ir al baño me dejó colgado. Me pongo el cinturón antes de que nos agarre la policía aquí con el ticket. Vámonos, vamos. Yo necesito que por favor me des reporte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás pidiendo que venga por ti? Johnny, por la cenita que se echó el señor anoche, que trae diarrea. La cosa está bien seria, Norberto. Se trata de mi cuñado, maestro. Y nadie sabe que yo sé. Es peor todavía para mí. Y luego, si con estas ayudas... No, hombre, por favor, que no la haga Johnny, hombre. Mira, Miguel, el reporte es este. Marco Antonio se cambió de nombre, se dijo que se llamaba Gabriel. ¿Estás hablando en serio? Tiene 23 personas, aproximadamente 23 personas que tiene trabajando. Sí las está explotando, ¿eh? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No se ve un cuadro muy agradable. La situación sí te ve difícil. Lo quiero vivo. Lo quiero vivo, Norberto. Sí, yo entiendo, mi. Entiendo cuánto has tenido que jugar tu parte, al igual que nosotros también, en el que tu familia no sepa el trabajo que tú desarrollas. Al igual que nosotros. Y tú sabes, como te lo dije ahorita en el hotel, nosotros estamos para apoyarte. Mira, Norberto. Hoy tiene que caer ese miserable del güero. ¿Oíste? Yo no quiero que pase este día. Hoy por la noche, más tardar, tiene que caer. ¿Me estás oyendo, Norberto? Tenlo por seguro que hoy este desgraciado cae. Y lo quiero vivo. Es mi cuñado. Yo sé que es tu cuñado. Es el esposo de mi hermana y lo quiero vivo, por favor. Yo me encargo de decirle a los muchachos que te lo entreguen vivo. Pero no pasa de hoy sin que caiga el güero. Ok. Déjame localizar a Johnny para... Te voy inmediatamente al hotel. Gordo, necesitamos que te vayas urgentemente al hotel. El día de hoy tenemos que proceder con el asunto de güero. No me importa dónde estás, te pones un tapón o te tomas algo, pero se te corta eso ahorita. Qué bonitas horas de enfermarse este atarantado. ¿No tienes hambre? Alejandra, cuéntame, ¿cómo has estado? Estoy feliz de verte tantos años buscándote, tanto tiempo. ¿Dónde te metiste? Nunca llamaste, nunca avisaste. Me fui, obvio. Me fui porque me dio la gana. Me fui porque estaba harta. Tú sabes. Los regaños de todo mundo. Mamá me tenía harta. Tú veías cómo nos agarrábamos cada rato. Los hermanos regañándome por cada tontería, en cada esquina. Que no hagas esto, que no hagas lo otro. ¿Por qué hablas así, Alejandra? Pareces otra. ¿Qué te hiciste? ¿Dónde te metiste? Aprendí a hacer lo que me gusta, lo que yo siempre quise hacer. Libre. Nadie me dice qué hacer. Nadie me dice a dónde ir, con quién juntarme. Muy a gusto. Vivo para mí misma. ¿Con qué gente te juntaste? ¿Por qué? No entiendo por qué estás actuando de esa manera. Si tú sabes que el amor de Dios se extiende para todo el mundo. ¿Y sabes qué? A Dios no le importa lo que hayas hecho, lo que haya pasado. A Dios ya no le importa eso. Dios es un Dios de oportunidades. Y yo no creo en las coincidencias. Yo sé que Dios te puso en mi camino. Mira, te lo digo porque tú eres mi única amiga. Siempre te he recordado con mucho amor. Y tú sabes que te aprecio. Y te voy a decir la verdad. A ver, ¿qué pasó? He estado muy mal. No nada más extraño mucho a mamá, pero he realizado que la vida no era lo que yo pensaba. Que la gente es mala, que la gente es injusta. Y que yo me merezco todo lo que me está pasando. Sí. Me señalaban, me regañaban en la iglesia, mamá me decía cosas. Pero
nada de lo que yo pude haber vivido con mi mamá todos estos años. Puede ser tan mal y tan pésimo como el infierno que estoy viviendo ahorita. Estoy embarazada. ¿Y por qué lo dices con ese tono? Si es un bebé, es una bendición. Vamos a preparar todo para recibir al bebé. Tengo sida. No es cierto. No es cierto, amiga, no me digas eso. Sí. Estoy sufriendo mucho. ¿Le voy a dar vida? ¿A qué? ¿A quién? Si esto que traigo aquí adentro se va a morir junto conmigo. O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Dios, ¿acaso hay perdón para mí? Por favor, ¿con todo lo que he hecho? ¿Con lo injusta que fui con mi mamá? ¿Dios no me va a querer así? ¿Sabes qué? En estas condiciones, sí hay perdón para ti. Con todas las marranadas que he hecho, con toda la basura que he hecho, con toda la gente con la que me he juntado, sí hay perdón para ti. Mientras que tú te arrepientas y tú realmente le entregues tu vida a Dios y digas, ¿sabes qué? Hasta aquí, basta con esta vida. Dios te perdona. Dios te da una oportunidad. Por lo visto, estás arrepentida de todo lo que has hecho. Y sí es cierto que las consecuencias te han alcanzado por lo que me estás contando. Pero yo creo en un Dios de milagros, de comprensión, de amor, Él no te juzga. Yo no te juzgo. Es cierto que hay gente que no tiene corazón, que hay gente que le gusta apuntar dedos, pero ¿sabes qué? Los brazos de Dios siempre están abiertos. Me tengo que ir. Me tengo que ir, tengo que recoger un dinero. ¿Aló? Sí. Sí, te espero en mi departamento. Está bien. Ahorita. Sí, ya voy. Mira, Liz. Yo entiendo todo lo que tú me dices. Yo entiendo que sí, que Dios es amor y que hay perdón y todo. Pero no para alguien como yo. Ana. Mira, no te he dicho, pero yo soy policía. Tu mamá levantó un reporte hace mucho tiempo de que tú estabas extraviada. Y te hemos estado buscando. No sé dónde te metiste, pero te hemos estado buscando. Y yo sé que Dios, en su misericordia, provocó este encuentro entre tú y yo. ¿Y sabes qué? Querida amiga, no te voy a dejar ir. Te encontré después de tantos años. De ninguna manera te me vas a escapar, ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos a la comandancia. Tengo que llevarte porque tenemos el reporte de que estás extraviada. ¿Dónde está la mesa? ¡Joven! Espérame tantito. Se llevó sus cosas. Se escapó. Otra vez se escapó. Ay, Dios mío. Está colorante. Qué misericordia. Los policías. Señor, te doy muchas gracias en este día. Tú mejor que nadie conoces mi corazón y sabes las aflicciones y las angustias por las cuales he pasado desde aquel día que Alejandra se fue de la casa. Oh, Señor, solo te pido que me des una oportunidad más un día, verla una vez más y tenerla en mis brazos. Dame ese gusto, dame ese gozo en mi corazón. Solo dame una oportunidad más de ver a Alejandra. Yo sé que tú siempre me contestas lo que yo te pido. Mi fe y mi esperanza siempre han estado en ti, Señor. Gracias, porque yo sé que siempre lo haces.
Elena, por favor, ábreme la puerta, Elena. Voy, voy. Elena. Elena. ¿Quién? Elena. ¿Quién? Soy Elvira, Elena. Ábreme, por favor, Elena. Elvira. Elena. Elena. Voy, voy. Ábreme la puerta, por favor. ¿Por qué no me abres, Elena? Hace mucho calor aquí. Ay, pásele, señora. Es que qué pena con usted. No. O sea, pásele, siéntese, por favor. Claro que sí, me voy a sentar, Elena. Me tuviste mucho tiempo afuera. Ay, señora Elvira, qué pena con usted. A ver, Elena, deja de decirme señora y vamos a platicar. Quiero saber qué es lo que te pasa. Usted conoce mi situación. Y hoy hace 9 años que mi hija Alejandra se fue de la casa. Y me he sentido muy triste. Demasiado triste mi corazón. ¿Pero qué? La policía no está haciendo nada. Ya han pasado muchos años y yo no he visto que esto progrese. Que pase algo, tu hija no ha aparecido. Sí, créame. Han estado trabajando mucho. De hecho, ayer fui a ver a la trabajadora social y... Me regañó mucho, por cierto, porque me dijo que me miraba bastante mal. Pero es que estoy muy afligida. Pero yo sé que Dios está en el asunto. Yo sé que Dios me va a ayudar. Tengo muchos años de conocerte. Eres una mujer valiente, emprendedora, trabajadora. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Es que desde el día que este desconsiderado de Rogelio me dejó, yo opté por venirme aquí a Estados Unidos con mi niña. Cruzando el río, en el peligro. Luego el coyote ahí también que quiso abusar, besarme y todo eso, pero... Empecé a trabajar en una pastelería, haciendo pasteles y galletas, limpiando casas, para poder sostener a mi hija y darle lo que ella necesitaba. Iba con ella a la iglesia. Y ahí la niña se empezó a rebelar con unos jóvenes. Le llamé la atención. Y se me reveló de un berrinche fuerte que hizo conmigo. Se me fue de la casa. Y el seguir con esa actitud, ¿qué te hace pensar que el Señor te va a escuchar? ¿Cómo puedes pensar tú eso? El Señor así no nos escucha. Si no perdonamos, realmente de corazón, Él jamás va a escuchar tus oraciones. Perdónalo, déjalo ir. Sí lo he perdonado, pero no se me olvida lo que me hizo, Elvira. El perdonar es completo y total. No se dice solamente de los labios hacia afuera. Yo lo tuve que hacer hace mucho tiempo. Y solamente así es como yo logré vivir como ahora yo vivo. Perdonando. Realmente perdonando. Porque fue una enseñanza que nos dejó Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y fue el legado que nos dejó a la humanidad. Perdonando. De esa manera, con ese rencor que tú guardas, nunca lo vas a lograr. Nunca se va a poder hacer nada. Tú me lo enseñaste. No sé por qué ahora tú no lo haces. ¿Sabe qué? Tiene toda la razón. No he podido perdonar a ese hombre que me hizo tanto daño. Rogelio, donde quiera que estés, hoy este día he decidido perdonarte. Donde quiera que estés, que Dios bendiga tu vida. Te la bendigo, Rogelio. Que seas libre. Que Dios te ayude. ¿Ves qué tan fácil era? Oye, pues invítame algo de tomar. Hace mucho calor. Claro que sí, Elvira. Déjame hacerle una agüita fresca. Hey, just to let you know. Ya vamos a correr al mar con Toño. ¡Pumaro! ¡Córrele! ¡Apúrate! ¡Dile a Solomino que está en pendiente! ¡Nos quieren derrumbar! ¡Así que Úrsula viene para acá! ¡Rápido! ¡Solomino! ¡Llegate todos los años!
¡Me metes a trabajar rápido! ¡Rápido! ¡Quiero que me saquen todo! ¡Rápido! ¡Ponte a trabajar! ¡Órale! ¡Tú también! ¡Órale! ¡Rápido! ¡A trabajar! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Aquí no vienes a jugar! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sáqueme todo! ¿Ahora sí estás contenta? ¿Y qué de todo? ¿Qué de todas las cosas que comprabas y que, y que tienes y que decías? ¿En dónde quedó todo eso? ¿La gente? ¿Tus amigas? ¿Disque amigas? ¿Todos los fulanos? ¿Qué inteligente eres? No. ¿Te sacaste un 100? ¿Te sacaste un 100, Alejandra? ¡Qué bonito! ¿Y lo que está dentro? ¿Es ok o qué? ¡Me estás desesperando! ¡Me estás desesperando porque eres una idiota! ¡Di algo! ¡Ridícula! ¿Y qué vas a hacer, bebé? ¿Di? ¡Contéstale! ¿Se va a morir igual que tú? ¿No te importa? ¿No piensas con la cabeza? Lo que vas a hacer, te voy a decir qué es. Te vas a arreglar ahorita. A ver cómo le haces. Pero te vas y vas a agarrar ese dinero que te deben y lo vas a usar para componerte, para ponerte decente por un rato. Y te me vas patitas para queso, corriendo, te me vas a buscar a tu mamá. Porque morir así, completamente sola, como que es mucho, ¿no? No te estás dando cuenta de lo que realmente se necesita en la vida. Dime algo, Alejandra, por favor. Estamos solas, Alejandra. Me arreglas y a ver qué haces. Es una estúpida, Alejandra. No lo puedo creer. Sí. Está bien, Lola. Ahí voy. Ya voy, Lola. Ya te dije que ahí voy. ¡Avance! No tiene que trabajar duro. Estás saliendo de aquí conmigo. ¿Eh? ¿Por qué? No me hagas así porque cuidado, ¿eh? ¡Órale! ¡Sígate! Llévame a las chinas al cuarto. Ok. ¡Vete! ¡Órale! ¡Fíjese! ¿Qué me estás viendo? Ponte a trabajar. No me veas, no me veas.
Mírate, no me veas. ¡Amaro! ¿Dónde dejaste a los chinos? Está en el cuarto, jefe. Ah, bueno. Déjela ya. Ya voy. ¿Seguro? Aquí lo dejo. No, pues no se preocupe. Aquí estoy encargado, jefe. Me voy a desestresar un rato. Está bien. Así que no quiero que nadie me moleste. Claro. Vale. ¡Ahorita! ¡Páguenos ahorita! Ya estamos cansadas. Miren, déjenme en paz. Ya me tienen harta las dos. ¡Páguenos nuestro dinero! ¡Es todo! ¡Ya, ya! ¡Ya me tienen harta! ¡Ey! ¡Que me pagues! ¡No vamos a trabajar gratis! ¡Ya me tienes harta! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ven acá! ¿Cómo que no? ¡Ven acá! ¡Vengo por mi dinero! ¿No ves que estoy ocupado, Úrsula? Policía, policía, mire, quiero hacer un reporte. Ahí en una bodega en Hidalgo, se llama De Gala, acaba de ocurrir algo, por favor, vayan para allá rápido. Sí, para Hidalgo, en Hidalgo, en la bodega De Gala, De Gala. Ahí en la ciudad de Hidalgo están haciendo algo ilegal. Hay tráfico de humanos. Manden a alguien inmediatamente para allá. ¡Vengo con mi dinero! ¿Sabes qué? Ya me tienes hasta... ¡Cállate! ¡Jefe! ¡Nos tienen rodeados! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Y no salgas! ¡Humano! ¡Órale, primero! Pues amiga, todo va a estar bien, no te preocupes. Llévame a ver, mi amor. Te voy a decir un beso. Yo te digo lo mismo. Ya. ¿Dónde está el güero? ¡Dime dónde está el güero! ¡No lo sé! ¡Dónde está! ¡No sé! ¡Dime dónde está! ¡No lo sé! ¡Déjame! ¡No sé! ¡Sígueme, güey! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Baja el arma! ¡Manos arriba! ¡De rodillas! ¡Suelo! ¡Mátalo! ¿Dónde está el güero? ¡Abra! ¿Dónde está el güero? ¡No te digo nada! ¡Abra! ¡No sé! ¡Johnny! ¡Ve y búscalo en la oficina! ¡Aquí con los demás! ¡Ándale! ¡A ver si voy a necesitar aquí, eh! ¿Qué quieres, hombre? ¿Dónde está el güero? ¡Ya te dije! ¡No sé! Todo lo que le han hecho a ellos. ¡Mírame!
todo lo que le han hecho a ellos. La vas a pagar muy caro, imbécil. ¿Oíste? Sígueme. ¿Dónde está el güero? ¿Dónde está el güero? Sí. ¿Dónde está el güero? No sé. ¿Dónde fregaste al güero? ¿Tú? ¿Dónde está el güero? Estoy hablando, mírame los ojos. ¿Dónde está el güero? ¡Te lo mires! ¿Dónde está el güero? Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres hablar? Vas a tener que hablar. ¡Vas a hablar! ¡Tabas! ¡Güero! Lola, Lola, te pido un favor, Lola, por favor. Ya no hablé mucho. Gracias por traerme aquí, lo encontramos, Lola, gracias. Cuídame, mami, por favor. Cuídame, mamá. Vas a estar bien. Cuídala, por favor. Vas a estar bien, Lola. Tú sabes que no, Lola. Perdóname, amigo. Cuídame, mamá, por favor. Pero... Hija, Alejandra. Alejandra, por favor, hija. ¿Qué tienes? Te vamos a llevar al hospital. No hables mucho, hija. Buenas noches, en estos momentos está con nosotros el mayor de la ciudad de Hidalgo. Mayor, ¿qué nos puede decir? Pues que estamos muy contentos por el trabajo que está desarrollando el departamento de policía aquí en la ciudad de Hidalgo. No podemos permitir esas cosas. Este trabajo se realizó a través de las fuerzas especiales y el departamento de policía. Tratamos de limpiar la ciudad para no permitir que estas cosas sigan sucediendo en nuestra ciudad. Estamos limpiando la ciudad. Gracias. Sí, ¿qué nos puede decir sobre este enfrentamiento entre el grupo armado y la policía? Pues estamos aquí apoyando la ciudad de Hidalgo, el mayor y el comandante, para poder que estas cosas ya no vuelvan a suceder, y le damos todo el apoyo a la policía de Hidalgo. Es que no puede ser, Norberto, es mi cuñado. Yo sé que es tu cuñado, yo sé. Pero es el esposo de mi hermana. Yo lo sé, lo tenemos que capturar, estamos juntos, somos familia. No se trata de que seamos un equipo, somos familia. Lo tenemos que capturar. Puede ser. Vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se les pudo escapar? Les dije que no tenía ni un error. Quiero un reporte de esto mañana mismo en mi escritorio. El pecado me ha cobrado. Mi injusticia con usted, mami. He sido muy injusta con usted, al no reportarme con usted todos estos años, mami. Fui muy mala. He sido muy mala con usted y no merezco compasión. Pero, mami, quiero que sepa que... Me duele. Mami, pues... ¿Qué decirle, mami, que está cobrando la vida? Está cobrando. Y con intereses muy caros. Yo no sabía que me iba a pasar esto. Me metí en cosas muy malas, mami, pero siempre he pensado en usted. Siempre he pensado en usted. La tengo en mi corazón siempre. Si me hiciste así de bonita como yo pensaba. Gracias por quererte, mami. Perdóname por todo lo que le hice, mami. Yo sé que la hice sufrir mucho. Yo sé que la hice sufrir mucho, mami. I'm sorry. Está bien, Alejandrita. Dame un besito, por favor. Ya, Alejandrita. Mija.
Por favor, hija, aquí estoy contigo. Alejandrín, hija. Hija, por favor, te vamos, te voy a llevar al hospital. Alejandrita, hija. ¡Hija! ¡Alejandra! ¡Contéstame! ¡Por favor! ¡Alejandra! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Señora, perdón! Oh, no sé. Sí, por mi hija, ya que la había encontrado. Ya que la había encontrado, señor. Hija. Mi corazón. Como estrella que brillaba y de pronto se apagó. Tu deseo de ser tan libre te cegó a la realidad, y a tus alas aún sin plumas las quisiste hacer volar. Oh, qué corta la vida a veces suele ser. No es posible que el día oscurezca al amanecer, porque ha de acortarse una vida que apenas nació, dejando un vacío en el alma y un gran dolor. Alejandra, ¿qué has hecho, Alejandra? Apostaste tu vida y perdiste, cual juego de azar. Alejandra, querida Alejandra, te atreviste a cruzar los linderos de la eternidad. Tu deseo de ser tan libre te cegó a la realidad, y a tus alas aún sin plumas las quisiste hacer volar. Porque corta la vida a veces suele ser. No es posible que el día oscurezca al amanecer, porque ha de acordarse una vida que apenas nació, dejando un vacío en el alma y un gran dolor. Alejandra,
hasta el fuego de...